que es el boletín del conservadurismo, junto con otros, ya tienen información de que se están fallando los amparos interpuestos y que se nos está dando la razón. Entonces, ya iniciaron todos nuestros opositores ahora una nueva lanzada. Ya no es la destrucción de la selva, ahora es la destrucción de sitios arqueológicos. Es que son predecibles. Yo conozco la hipocresía de los del Reforma desde hace años. Cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, agarraron la bandera de oponerse a los segundos pisos y ellos promovieron amparos junto con el partido al que han apoyado siempre, que ahora ya se volvió uno, ¿no? O sea, de dos o tres ya. El Partido Conservador, pues, para. En aquel entonces promovieron un amparo con el licenciado Burgoa, finado, muy buen abogado, y se ganó el amparo porque querían que no hiciéramos los segundos pisos. Es más, cuando comenzó la obra, movilizaron vecinos para que no se hiciera el segundo piso. Y una campaña permanente. Vayan a las hemerotecas, revisen el Reforma. Estoy hablando del 2002, por allá. Y tuvimos que informar de que no se iba a afectar, que el segundo piso era precisamente para no destruir viviendas, porque ¿qué sucedía y sigue pasando en la ciudad? Pues aumenta el parque vehicular, pero no aumenta la superficie de rodamiento. Entonces, cuando el finado Juan González se hicieron los ejes viales, que era abrir, ampliar las avenidas, y en algunos casos, pues se llevaban casas, viviendas, vecindades, pero eso en el tiempo de el maestro finado Juan González, cuando nosotros llegamos al gobierno, además de no buscar afectar a nadie, porque nunca le hemos hecho mal a nadie y luchamos por convicción en favor del pueblo. Entonces, había mucho problema vial porque creció muchísimo el parque vehicular y no había opciones, no había alternativas.
transitar por el viaducto, transitar por el periférico, era muy difícil. Entonces, con la ayuda de algunos ingenieros, me acuerdo mucho de Gutiérrez Vivó, que nos ayudó, que era medio de comunicación, muy contrario a la actitud opositora del Reforma, que ni siquiera era porque le importara, ¿no?, si iba a funcionar la obra o no, no, era por cuestiones como ahora, que tenemos diferencias políticas, son proyectos distintos, contrapuestos de nación. O sea, pensamos distinto al señor Junco, ¿sí? Y esto es normal, pues. Ellos siempre han estado en las filas del conservadurismo, siempre. Esa es su postura. En ese periódico todos los que escriben son conservadores. Ahora ya no pueden simular de que son independientes como lo hicieron durante mucho tiempo, que hablaban de que eran de la sociedad civil, que no tenían partido. Ya no, porque pues en estos tiempos hay que definirse. Ya no les quedó más que quitarse las máscaras y, como la fábula, sin darse cuenta, solo un niño advirtió de que el rey iba desnudo. Entonces, en aquel tiempo se hicieron los segundos pisos. Ya después que se vio que funcionaba, porque era utilizar el derecho de vía, no afectar, irse para arriba y ampliar la superficie de rodamiento. Esa es la esencia del segundo piso. Ya después que empezaron a hacer segundos pisos, nada más que de paga, pues ya el Reforma no volvió a decir nada. Entonces, ahora con lo del Tren Maya, ¿por qué es el tramo 5? Si somos serios, rigurosos, profesionales. Aquí está Diego y pues hay antropólogos y hay arqueólogos. Esa zona del tramo 5 es de las de menos presencia de la cultura maya, de las menos pobladas. Aquí hay que tener en cuenta de que toda la península, como el Valle de México, como todo el país, estaba completamente poblada antes de la llegada de los españoles y siglos atrás. Bueno, aquí donde estamos, eso se construyó encima de templos y de el centro de lo que fue la Gran Tenochtitlán. Cuando nos invaden, que eso también es muy interesante, ¿sí?, se impone una cultura y buscan destruir, no buscan, destruyen
lo más que pueden, todo lo que tenía que ver con la cultura prehispánica. Y empieza el descrédito a los valores, a las creencias del pueblo sometido, del pueblo dominado. Y empiezan a destruir templos y a destruir lo que llamaron en ese entonces y se sigue llamando ídolos. En un propósito o un afán despectivo. Entonces, de ahí la destrucción, pero estaba muy poblado y grandes ciudades. Entonces, en esa zona donde está el tren, el tramo 5, pues no es lo mismo que de Calquiní a Izamal, que es el tramo 3, o de Tulum a Escárcega, que ahí está, entre otros sitios importantes, Calakmul, y bueno, Tulum y Cobá, pero eso no tiene que ver con el tramo 5, por donde va a pasar el tren. Entonces, ahora, cuando dice la compañera, ¿por qué no se adelantan y de una vez clausuren el tren? O sea, pero es el razonamiento, ¿sí?, muy responsable de esta prensa conservadora, reaccionaria. ¿Y qué hay también de por medio? Pues los intereses. Resulta que los ambientalistas que no quieren el Tren Maya en esa zona no vieron lo de la destrucción de Vulcan, de la empresa estadounidense, que ya estamos terminando de hacer todo el estudio para mostrarles la destrucción tremenda que causaron. Y ni en el Reforma, ni Xcaret, ni nadie. Nadie dijo absolutamente nada. Claro que hay un interés político. Lo que quieren es frenarnos, o sea, que no podamos terminar la obra. Lo que buscaban cuando el segundo piso, hace 20 años. Entonces, vamos a seguirle. Pero ese periódico es un pasquín del conservadurismo, sin profesionalismo, sin objetividad, bajo la máxima del AMPA, del periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Entonces, como aquí le llamamos a las cosas por su nombre, ya es el momento de decir, ya están resolviéndose los amparos, entonces, como ya no va a haber afectación al medio ambiente, porque ni siquiera fueron los propietarios de la tierra, los campesinos, los que habitan las comunidades, los que presentaron los amparos, sino es un grupo X
financiado por estos conservadores, pues no tienen sustento, pero lo que quieren también es que se nos pase el tiempo, porque nos quitaron 3 meses y ahora apuestan a cuando menos quitarnos 3 meses más. Nada más que se les olvida de que somos muy perseverantes nosotros, somos tercos cuando defendemos nuestros ideales, nuestros principios, mucho más perseverantes que los conservadores. Conservador es por lo general muy acomodaticio, no tiene convicciones firmes, es muy superficial. Nosotros no, nosotros defendemos nuestros ideales a fondo, y más cuando tenemos razón. ¿Cuántos amparos persisten? Pues creo que quedan 2, ya resolvieron 3, ya están por resolver, pero por eso empezó la nueva campaña. Acuérdense, acuérdense de que terminando, apenas inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles, y como a los 2 días o 3 empezó la campaña del Tren Maya. De ahora es otra lanzada. Y desde luego, ¿ustedes creen que van a faltar expertos que opinen en contra del Tren Maya? Pues claro que no van a faltar. Hay como arroz. ¿Cuántos expertos profesionales se formaron y vivieron al amparo del poder neoliberal en estos últimos tiempos? Miles. Con Aguilar Camín, con Krause. No capillas, sino catedrales de intelectuales, de científicos, que eran los que recibían los premios, condecoraciones y muchos privilegios. Pero en general, como en todos los pueblos y como ha sido en México, el pensamiento conservador, ahí está. Es como el pensamiento fascista. Ah, porque ya no está Hitler, como ya no está Mussolini, ya no hay nazifascismo. Claro que hay. Ah, como ya no está Franco en España, no hay franquismo. Claro que hay. Como ya no está Porfirio Díaz, ni está Salinas, ya no hay porfirismo, ya no hay salinismo. Claro que hay. Muchísimo, millones. Yo lo veo en las encuestas. ¿Por qué no presumimos? Sí, no la de hoy. Sí, vean una encuesta
Y ahorita vamos a hacer una cuenta, que es interesante. ¿Para qué planteo esto? Primero, para que se entienda que en una democracia no puede haber pensamiento único, ni puede haber mayorías absolutas, totalitarismo. Esos votos, por ejemplo, que habían antes en las elecciones, 90% de votos a favor, pues no. En las elecciones presidenciales, porque la vez pasada nos quedamos por ver cuántos votos sacaban, ¿no?, los presidentes, y sacaban 75, 80, 90% de los votos. Pues claro que eso no era real. O sea, se rayaban boletas y se falsificaban actas. Sí, habían consensos, ¿no? Sí, sin duda. Pero no era el 100%. Eso nunca ha existido en México. Ni cuando se expulsó a los extranjeros y se consiguió la segunda independencia de México, que se pensó y ahora se va el conservadurismo y no va a retoñar porque había sido derrotado por entero, primero en la guerra de reforma y luego cuando traen a Maximiliano y propician la invasión de Francia a México, triunfa la República y se piensa, se acabó el conservadurismo. No, al poco tiempo ya Porfirio Díaz se había hecho cargo de volverlo a levantar y siempre ha existido. A ver si tienen la… para explicar la oposición a nosotros, de acuerdo a esta encuesta, es como de un 25, de 26%, aquí está. Yo traigo 68. Esa es la última encuesta. 26 en contra y 6 indecisos. Estos 26 son, si el padrón de ciudadanos es de 80, 85 millones, estos son 20 millones o un poco más. No es poca cosa. Entonces, ¿de dónde van a salir los expertos que opinen en contra de nosotros? Pues hay muchísimo. Entonces, ese truco de ir a buscar expertos para que declaren y supuestamente con eso están haciendo un periodismo objetivo y profesional, pues es una patraña. Que se vayan a engañar más lejos.